cortando por ahí. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar este martes 19 de septiembre, una fecha importante para México, un aniversario más de los sismos de 1985. Este martes 19 de septiembre recordamos lo que sucedió, bueno, pues con este sismo tremendo, que ahora que acabamos de tener el del 8.2, recordamos inmediatamente el del 1985, que sacudió y que destruyó una parte importante de la capital de la República Mexicana y otras zonas, como hemos registrado a lo largo de la historia. Y bueno, pues en una fecha como esta, con muchos temas, muchos asuntos, le agradecemos que esté aquí y lo invitamos a que nos acompañe para una cobertura amplia de las noticias, la información y todo lo que está aquí entre nosotros. Así que saludos a quienes llegan directamente a aristeguinoticias.com y gracias a quienes están ahorita enlazándose en esta alerta de Facebook Live, nos permite acompañarle en esta primera parte con el resumen inicial. Así que saludos, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es lo más importante. Pues dentro de las cosas que destacamos está el informe que presenta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Presentan serias deficiencias en matemáticas y lenguaje y comunicación los alumnos que terminan la educación media superior. Es un reporte sumamente grave para un país que, bueno, pues simple y llanamente reconoce su INE, su Instituto Nacional para la Evaluación, que no hubo avances, que no hubo avances en el aprendizaje respecto a años anteriores y que se presentan estas serias deficiencias en matemáticas, lenguaje y comunicación. Hablaremos de ello más ampliamente esta mañana. Y bueno, pues unos 7,000 jóvenes protestaron en el Zócalo de la capital de Puebla por el homicidio de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Mara Castilla. Ante gritos de ni una más, el rector de esta institución, Emilio José Baños, denunció que la inseguridad en Puebla ha crecido al amparo de las autoridades que no han tenido como prioridad el combate al crimen, afirma. Vinculan a proceso a Ricardo Alexis N., el chofer de la empresa Cabify, acusado de ser responsable de secuestro y asesinato de Mara Castilla. Todavía no hay imputación, por cierto, de asesinato. Lo que hay es por desaparición y, bueno, pues esto fue parte de lo que se ha informado. La medida judicial es por el delito de privación ilegal de la libertad. El fiscal Víctor Carrancá aseguró que ampliará los cargos en los próximos días. Vamos a ampliar suponemos esta misma semana, en los próximos días, por el delito de feminicidio y por el delito de violación y por el delito de robo también estamos analizando. El secretario de Gobierno, Diodoro Carrasco, sobre el tema anunció la cancelación del registro de Cabify en Puebla. Debido fundamentalmente a las irregularidades en sus protocolos de seguridad, pues que han sido puestas en evidencia pública. Con datos adicionales como el hecho de que fue recontratado por esta empresa Cabify, el sujeto responsable de estos trágicos sucesos, que había sido despedido por Uber justamente por comportamiento indebido. Cabify informó que aunque respeta la decisión de las autoridades, manifestará su inconformidad, aseguró que ha cumplido con todos los requisitos que marca la ley y destacó que gracias a su tecnología se aportó información que ayudó a la captura del presunto responsable. Además, la empresa presentó la constancia de antecedentes no penales de Ricardo Alexis N., emitida por la propia Fiscalía Estatal. ¡Auch! El tema está tremendo.
En la Ciudad de México, el reglamento de la Ley de Movilidad en vigor desde el pasado sábado establece nuevos lineamientos para el servicio de empresas como Uber y Cabify. Entre las medidas, prohíbe el servicio de transporte privado de varios pasajeros, conocido como pool, así como mototaxis u otro medio motorizado sin autorización de la Secretaría. Esta información, además, se obligará a Uber y a Cabify que entreguen la base de datos de sus operadores. Y bueno, pues estaremos en un momento más con el aniversario 32 del devastador terremoto que sacudió México en 1985. Volvemos con ello. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. Se cumplen 32 años del devastador terremoto que azotó a la Ciudad de México en 1985. A las 7 de la mañana con 19 minutos, Enrique Peña Nieto encabezó el izamiento a media asta de la bandera nacional en el Zócalo capitalino. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo lo propio en la Plaza de Solidaridad de Avenida Juárez. A las 11 de la mañana se llevará a cabo un simulacro en gran parte del país. En la capital sonará la alerta sísmica para desalojar edificios y viviendas. En 5 entidades se suspenderá esta actividad: el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se tomó la medida de forma consensuada entre los titulares de Protección Civil para no generar alarma entre los habitantes afectados seriamente por el reciente sismo del pasado 7 de septiembre. Hoy en la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos, esta ceremonia de izamiento de la bandera a media asta de la bandera nacional en el Zócalo capitalino para recordar aquello, eso que ocurrió hace 32 años. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.
toda la información a través de aristeguinoticias.com. Ayer el colectivo que se ha formado entre Fiscalía Que Sirva y Vamos por Más se reunió con el PRI, por un lado, y con los partidos que hacen el Frente Ciudadano por México, y se reunirá con Morena, han anunciado hoy. De la reunión de ayer hablaron Ricardo Anaya del PAN y Alejandra Barrales del PRD. Nos hemos reunido aquí con ustedes a asumir un compromiso claro. El compromiso es respaldar en todos sus términos la propuesta que ustedes hacen. Es prioridad el garantizar una fiscalía que sirva. Ya no lo decimos solo como una promesa. Los colectivos anunciaron que, como le mencioné, se reunirán hoy con la dirigencia de Morena e insistieron que lo que se requiere es una reforma integral, además de eliminar el pase automático. El nuevo gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, debe explicar cómo determinó Banobras el pago de 3.566 millones de pesos a la entidad que ahora gobierna cuando el banco estaba a su cargo. El abogado Paulo Díez le envió una carta a del Mazo para comunicarle que le toma la palabra cuando en su toma de posesión prometió no tolerar la corrupción. En cuatro puntos le exigió que explique todo lo relacionado con la operación OHL. En otros temas, le contaremos ampliamente que el gobierno de Panamá concedió la extradición solicitada por México del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR destacan que el exmandatario podrá impugnar la decisión. En Veracruz, el exgobernador Fidel Herrera no se presentó ante la fiscalía para declarar sobre el caso de supuestos medicamentos clonados en hospitales públicos durante su mandato. Su abogado Jesús Meléndez Montes de Oca anunció que impugnarán el citatorio, pues no existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales el término investigado que se usa en dicho documento. La dependencia a cargo de Jorge Winkler informó que se citará nuevamente al exmandatario Fidel Herrera. El mundo. Ahora es María. El huracán María se fortaleció anoche a un ciclón extremadamente peligroso, categoría 5, y golpeó la isla Dominica, donde ha provocado una devastación generalizada, en palabras de su primer ministro Roosevelt Sherrod. El mandatario relató a través de Facebook que el meteoro había destrozado su residencia oficial. Este meteoro avanza con vientos de hasta 260 kilómetros por hora y amenaza con sacudir de nuevo los países del Caribe. Apenas unos días después del paso de Irma, este paso que dejó 60 muertos y graves daños materiales. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, calificó la situación política de Venezuela como inaceptable y se pronunció por restaurar la democracia en ese país durante una reunión con jefes de Estado latinoamericanos, entre los que se encontraba el colombiano Juan Manuel Santos, el de Brasil, Michel Temer, y la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti. El mandatario norteamericano adelantó que dará pasos adicionales si el gobierno de Nicolás Maduro continúa con su régimen corrupto. Así lo dijo Trump. Democratic institutions are being destroyed. The situation is completely unacceptable. Las instituciones democráticas han sido destruidas. La situación es inaceptable. Como vecinos y amigos responsables de los venezolanos, tenemos que ayudar a la restitución de la democracia. Estados Unidos está tomando importantes pasos para detener al régimen y estamos preparados para desarrollar más acciones si el gobierno de Venezuela persiste en imponer medidas autoritarias. Eric Casas presenta Deportes. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, auditorio. Esta es la información deportiva. El polémico empate entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin ya cobró la primera víctima y no pudo ser otra que la jueza Adelaide Byrd.
La Comisión Atlética de Nevada decidió suspender temporalmente a Beard luego de entregar una tarjeta de 118 a 110 a favor del Canelo, que ha dado lugar a una auténtica tormenta entre los aficionados al boxeo. Este lunes, Bob Bennett, director ejecutivo de la comisión, aceptó en entrevista para Los Angeles Times que la jueza no hizo un buen trabajo, tuvo una mala noche, por lo que ahora necesita un pequeño descanso. Será hasta el 10 de octubre en la reunión del organismo cuando se sepa el futuro de la jueza que se robó el show en la T-Mobile Arena de Las Vegas el pasado sábado. Y todo está listo para una noche de clásicos por los octavos de final de la Copa MX. En primer lugar, América y Cruz Azul se medirán en punto de las 20 horas en la cancha del Estadio Azteca con arbitraje de Marco Antonio Ortiz. En tanto, Guadalajara y Atlas harán lo propio a las 21.36 horas en el Estadio Chivas, bajo la tutela de César Arturo Ramos. Encuentros que serán un punto de referencia para saber cómo llegan azulcremas y rojiblancos al superclásico de este sábado por la fecha 10 de la Liga MX. La NFL sufrió un nuevo revés en su intento de mandar a Ezequiel Elliott a la congeladora. Y es que el juez Amos Mazan III negó una solicitud de la liga presentada en el quinto circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos con el objetivo de restablecer el castigo de 6 partidos impuesto al corredor de los Vaqueros de Dallas. El magistrado es el mismo que dejó sin efecto la medida disciplinaria de la liga al considerar que Seque no tuvo una audiencia justa durante la investigación por parte de la NFL, luego de ser acusado por su expareja de violencia doméstica. Sin embargo, la liga no se da por vencida y volverá a presentar este martes otro recurso legal, argumentando que la decisión de Mazan III interfiere con el acuerdo laboral entre los jugadores y la propia NFL. Recuerde que podrá consultar los detalles de estas y otras notas deportivas en aristeguinoticias.com. Muy buenos días. Un día como hoy, recordamos también a Amalia Hernández, esta espléndida coreógrafa, maestra, bailarina, una figura importantísima en la cultura mexicana. Se cumplen hoy 100 años de su nacimiento. Un 19 de septiembre de 1917 nació Amalia Hernández y bueno, pues hay todo un conjunto de actividades a lo largo de este 2017 para conmemorar este centenario. Ya hubo una función especial en Bellas Artes hace unos días, el 17 de septiembre, este fin de semana, este espléndido marco para celebrar el centenario del nacimiento de Amalia Hernández, que recibirá, por cierto, en el Cervantino una medalla, la medalla Cervantina será entregada post-mortem a los suyos. Y bueno, pues recordamos hoy a una de las figuras más importantes, precisamente, que impulsaron, que educaron y que fortalecieron la expresión dancística en nuestro país. Así que habrá una gran cantidad de actividades por la existencia de Amalia Hernández, este centenario. Ella falleció en noviembre de 2000 y bueno, pues hoy recordamos su nacimiento, los 100 años de haber nacido, de esta mujer que fundó el Ballet Folclórico de México.